sí. Bueno, luego de eso ya usted pasaba, supongo que estaba muy jovencito ahí en bachillerato. Sí. ¿Qué pasó ya? ¿Cómo incursionó en la música? Sí. ¿Sí? Bueno, pues fíjate, las situaciones que plantea la vida, o bueno, no sé, digamos, Dios o el destino, que cuando yo quise, me sentí ya más preparado y le dije, maestro Fernando, yo quisiera, ¿será que usted, cuando tenga un chance, me puede llevarle a su orquesta, a su comadre? ¡Uy, caray! Ya los estaban, estamos hablando de las décadas de los años 70, supongo, por allá. Sí, a finales de los 70. Okay, okay. Ya los Tupamaros ya estaban, ya existía y era una bandota. Claro. Era una, una nómina espectacular. Sí, ajá. Pero él dirigía esa orquesta y tocaba ahí. Él era el pianista, arreglista, director. Okay, okay. Y creo que por esa época, no sé si ya era socio o estaba a punto de ser socio. Okay. Bueno, precisamente con nuestro querido amigo Luis Eduardo Peñuela, director propietario de los Ocho de Colombia. Exactamente. Quien fue en un principio propietario de los Tupamaros. Sí, okay. Exacto. Bueno, esa es la historia, ¿no? De los Ocho de Colombia. Entonces, Fernando, yo le dije, maestro, yo quisiera, en el momento en que su bajista de los Tupamaros no pueda, deme una oportunidad. Digo, bueno, hagamos una cosa. Te voy a abrir un espacio allá, voy a hablar con Luis Eduardo Peñuela. Ah. Y vamos a ver qué podemos hacer. Cualquier día me llamó y me dijo, bueno, Luis, está necesitando un utilero en los Tupamaros. Ah, y yo le dije, profe, ¿y eso qué es? Digo, un utilero es un auxiliar de servicios especiales, sí, tienes que cargar, sí, poner el hombro, cargar parlantes, cargar cables, armar. Hacer ayudar a hacer el sonido o hacer la amplificación. Y yo le dije, no, profe, lo que haya que hacer, voy para eso. Ah, mira, pues, no sabíamos. Me abrió el espacio y yo entré a ser utilero con los Tupamaros aproximadamente 2 años. Simultáneamente terminando mi secundaria, los fines de semana mi trabajo era ir a cargar, bueno, equipos, armar. Sí. Ellos tenían, en esa época tocaban constantemente, entonces eran fines de semana, de viernes, sábado, a veces domingo, y el lunes a mis clases. Y bueno, digamos que ahí tuve el privilegio y la gran oportunidad, hablando ya de la música, porque el esfuerzo físico y todo esto era muy desgastante. Ser utilero, créanme que mi respeto para la gente que hace el trabajo, esa gente le toca duro, y yo pasé por ahí, eso hay que valorarlo. Pero musicalmente tuve la oportunidad de estar al lado y escuchar constantemente a uno de los mejores bajistas que yo he visto y he oído en mi vida, que se llama Francisco Castelar. Claro, Pacho Castelar, hermano de Gustavo Castelar. Sí. Ellos son del municipio de Toluca, ¿no? Creo que sí. Sí, son de Toluca. Sí, todavía está por allá. Son de Toluca. Él vivió muchos años aquí en Bogotá, muy bueno, sí. Bajista y arreglista. Así es. Y bueno, en esa época ya estaba ahí, entonces Pacho estaba ahí. Y ¿qué otros músicos estaban en los Tupamaros en esa época? Uf, imagínate, el maestro en las trompetas, el maestro Arturo Mora. Ok, Arturo Mora. De Filio Martínez. De Filio, sí, bueno, muchos de ellos, algunos ya han fallecido, ya en esa generación. La gran mayoría, en el trombón estaba Arnulfo Parrazzi. Ah, no, que él era huilense. Uh-huh. Y también él falleció muy joven, tuvo un accidente saliendo de un club, fue algo bien triste. Sí. Y de percusión, ¿quién es? Saxofones, Duval Osorio. Ah, Duval, claro, yo lo conocí. Duval Osorio, y sí. En el tenor estaba el señor Miguel, el apellido, bueno, le decían el muñeco. Ah, ok. Miguelito. Esos 5 vientos eran un huracán. En la percusión estaba el maestro Augusto Villanueva, que en paz descanse, el peruano. Ese peruano que tocó bongó con Washington, con la Colombia del Estado. Con Luis Salcedo, con la Colombia del Estado. Exacto. Ah. En la conga estaba Augusto, en el timbal un paisa que era, no sé dónde está ese tipo, pero era un musicazo, Fernando Ardila, se llama. Sí. Eran tremendos. ¿Sí? Y bueno, en la batería, sí. En esa época no tercera, hacían la tercera, que llaman hoy en día, mal llamada tercera, porque me parece que la primera, la tercera tiene que ser siempre la primera, pero a alguien se le ocurre decir que la tambora, que la y el bongo y la campana son de tercera. Sí. Cuando son tan importantes. En el merengue lo que más predomina es la tambora. Ajá. Y en la salsa, el son y la guaracha, el bongó. Exacto. Sin embargo, pues le dicen por allá que, sí, que instrumenticos, en fin, bueno. De hecho, perdóname que hago un paréntesis.
Hey, ¿tú qué tocas? Trompeta. Ah, ok, te ganas tanto. Sí, sí, sí. Y este que toca percusión. Ah, no, paguémosle menos. Sí, óyeme, sí. Espérate. Esos también se rompen las manos. Y es más, les toca más trabajo. No quiero decir que el trompetista o que el pianista o que el bajista le toque más fácil o más difícil. Pero creo que lo justo es que se pague igual. Pero claro, sí, en esa época, volviendo al tema de Tupamaros, ellos no tenían tercer percusionista o lo que llaman el tercer percusionista. Pero se lo turnaban entre los cantantes. Okay. Entonces, el cantante estaba César Contreras, que le decían el Baby Contreras. Ese que tuvo una orquesta. En la organización Banda Show. Ah, Banda Show, claro. Creo que él está en Estados Unidos, todavía está, de estar todavía activo. Sí. En fin, esa fue la nómina, en el bajo Pacho, en el piano el maestro Fernando Jaramillo. ¿Ya tenían pegados algunos números de ese? ¿A qué te cojo con Rosco? ¿O eso fue después? Eso fue poco después, pero en esa época era la orquesta. Poco después llegó Mauricio. Pero el único cantante que guerreaba solito todo ese repertorio era César Contreras. Era tremendo cantante, una afinación y un swing espectacular. Ah, y ya estaba Luis Eduardo Peñuela. Tocaba el güiro, hacía corintos ahí, sí. Y bueno, eran él y Fernando eran los directores, estaban ahí. Tupamaros, sí. Exacto. Esa fue la época. Entonces yo era el auxiliar del auxiliar, o sea, había un utilero primera categoría y yo era el segundo. Estando ahí, se apareció cualquier día a un baile un muchacho alto, un tipo pinta, con una grabadora en la mano y con una bolsa llena de baterías. En la época en que se usaban las grabadoras de aquellas grandotas, y llevaba una bolsa con baterías nuevas de repuesto. Yo vi este loco. El tipo, yo en ese momento hacía el sonido de la orquesta. Y el señor dice, hola, ¿cómo estás? Y tal, me dio la mano. Yo, hola, sí, ¿cómo estás? Yo pensaba, señor, ¿qué quiere? Pero bueno, me dijo, mira, yo vengo a grabar el baile. Y yo, ah, claro, no te preocupes. Entonces le hablé a Fernando, le dije, Fernando, el señor dice que viene. Sí, no te preocupes, es amigo mío. Ya, ok. Ah, bueno, este hombre llegó con una grabadora, no sé con cuántos cassettes virgen, estaba hablando de cassettes, sí, claro, para los que no saben. Uh-huh. Bueno, cinta. En fin, llegó a grabar el baile y lo grabó completo. El tipo se paró frente a la tarima, pone su grabadora, fue con la novia, se bailó, se bailó la orquesta y grabó todo el baile. Y yo miraba y decía, este tipo, ¿qué? O sea, el fan número uno de los Tupamaros. Wow, bueno, chéverísimo. Y cuando ya la necesitaba, pues sacaba otro cassette nuevo y le ponía baterías nuevas a las pilas de grandotas, las Everready, a su grabadora, grabó todo el baile. Cuando se acabó, entonces, Fernando, el tipo este, el alto, muchas gracias, Fernando, qué chévere. Y entonces Fernando le dijo, bueno, lo que se te ofrezca, con mucho gusto, ahí ya tienes la información, tranquilo, ahí te comparto todo. Entonces yo quedé así como, ay, qué buena onda entre estos dos, ¿no? Chévere, pero yo era peladito y calladito. Le dice Fernando al muchacho, a propósito, ve Luis, me llamó, yo me di cuenta que yo estaba oyendo, me llamó, me dice, Luis, mira, este muchacho, este peladito que está acá, él salió del INEM, yo lo tengo acá haciendo utilería, pero él quiere ser bajista, él quiere ser músico. Te lo recomiendo porque él tiene el talento, le falta aprender, pero él está acá, él quiere tocar, él no quiere quedarse aquí haciendo este trabajo. Entonces me dijo, ah, bueno, dame tu teléfono. El chico que llevó la grabadora, ¿qué? Me grabó el baile. Da mucho gusto, Luis Galindo, mucho gusto. César Vilar. Ah, César Vilar, carajo, casi nada, pues. Resulta que César, a quien ese día lo vine a conocer. Bueno, él era un tipo, como le digo, pinta, bien vestido. Todavía está vigente, hace poco lo vi haciendo sonido. Es un ser humano maravilloso también. Claro, claro. Bueno, pues César me dice, dame tu teléfono. Yo le di mi teléfono. En cualquier momento, entonces le dijo Fernando, pruébalo. Yo invito a un ensayo y... Digo, claro, o sea, Fernando, si tú me dices que este muchacho tiene el talento, claro que sí. En cualquier momento, de pronto, uno no sabe. Claro. Resulta que César era el director musical y socio, uno de los socios de la orquesta Los Alfa 8. Ok. La orquesta Los Alfa 8, ¿no? La conocida aquí en Bogotá, ya desde esa época ya. Los Alfa 8 estaban empezando y digamos que su referente era los Tupamaros.
Y siendo César el director musical, y César, algo para que muchas personas no lo saben y lo voy a decir en este momento. Sí. César era el arreglista de los Alfa 8. ¿César Vilar? César Vilar. Era el arreglista de los Alfa 8. Sí. O sea, él, por decirte algo, él agarraba una canción que estaba de moda, sí, y él la adaptaba para la orquesta. Fíjate, la escribía. Ojo con esto, César no sabía. César nunca ha sabido escribir una partitura. Pero son anécdotas, es una historia muy simpática porque cuando yo llegué allá, me convertí, bueno, volviendo a la historia, el señor me quedó a llamar, el chico César Vilar, sí, y como a los 3 meses me llamó. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás, hermano? ¿Te acuerdas de mí, César Vilar? Sí, señor, ¿cómo está? Esta noche tengo un baile, ¿puedes ir a tocarlo? Y yo, bueno, sí, señor, ¿dónde y cómo? ¿Tienes un vestido que te puedas poner, un traje? Yo, hombre, el único traje que tengo es el que uso con los tupamaros como utilero. Que me quito el overol y me pongo la corbata. Es el único. Tengo un vestido color café. Me digo, ponte lo que te dé la gana, te espero a tal hora en el colegio tal. En el colegio San Viator en Bogotá, al norte. ¿Con los Alfa de esa época? Con los Alfa de esa época. Yo llegué allá solito, agarré buseta, yo no sé cómo llegué, pero llegué. Uh-huh. Y de Guataca, ¿no? O sea, de ensayar. De frente, me lo encuentro y le digo, don César, yo no he ensayado. ¿Te sabes tal canción de tu mamá? Sí, yo me la sé. ¿Pero la has tocado? No, la he escuchado. Okay. Se la he escuchado a Pacho Castelar, sí, en 20.000 bailes que han tocado. Sí, sí. Hermano, ese es el repertorio. Yo te voy diciendo la canción y tú la tocas. Y el bajo, me ponen un bajo Fender grandote que me quedó grandísimo. Y yo, bueno. Y yo puse el bajo y yo lo tocaba con miedo. Arrancó el baile. Uh-huh. Había varios de la orquesta que me miraban como, ¿este muchachito dónde salió? Porque sí, claro. César dijo, él viene conmigo, déjalo tranquilo. O sea, hubo un ambiente como de... Ah. Hecho, ¿qué pasa acá? ¿No? Sí, claro. Sí, un poquito como... ¿Por qué no llamaron a un músico, sí, de renombre, sí, ¿no? Sí, claro. Alguien para, porque la idea era hacerle el reemplazo al bajista. Tipo, me sentí muy respaldado por César. De hecho, yo empecé a tocar y puse el amplificador a un bajito, un nivel bajito, porque me daba como vergüenza equivocarme y tal. Y él se vino y me dijo, esto se toca duro, porque si no lo, claro, no lo pongo duro, no voy a oír cuando tú te equivoques y no voy a poderte corregir. Así que te aguantas y échalo para adelante, claro, deja el miedo. Tú tienes con qué. Y eso fue mi primer baile, claro, en la vida, mi primer trabajo como músico en la vida, con los Alfa 8, y el señor César Vilar fue el que me puso ahí. La historia, como te digo, Fernando Jaramillo y César Vilar. César Vilar. Ya no conocíamos eso. Sí.